A partir de este momento voy a comenzar a hacer uso de las palabras. También a partir de este momento el lenguaje me va a usar a mí. Y también a partir de este mismo momento, la conciencia nos va a usar a todos. A los que hablan y a los que escuchan. A los que están completamente aquí, presentes, y también a los que no pueden estar completamente aquí. La conciencia lo va a usar todo. A los que están a gusto y a los que están en disgusto. Porque esta es la característica primordial de la conciencia, que puede usarlo todo. Absolutamente todo. Hay gente que a lo mejor puede estar en el silencio que pidió antes Farah. Mencionó la palabra silencio. El silencio es un milagro. Son tantas las voces de nuestra mente diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no. Un dictado 24 horas. Como una... Se puede bajar un poco. Como si fuese una radio encendida. Con todo tipo de comentaristas hablando todo el tiempo acerca de ti. Y tú escuchando todas esas voces. Eso es una situación de manicomio. A lo mejor estás ahí, no solo escuchándome a mí, sino escuchando lo que todos los personajes están diciendo por dentro. A lo mejor ya has comenzado a darte cuenta que esas voces no te pertenecen. Que no son tuyas. Son voces que provienen de una mente que te ha sido implantada. Y a lo mejor hay personas que puedan acceder en este momento a un espacio de silencio. Silencio no significa precisamente que no haya palabras. Silencio significa que no hay voces internas interfiriendo en el proceso de conexión con todas las cosas.
El día comenzó muy bien. Para mí el día comenzó anoche a las 3:30 de la mañana. Cuando me fui a dormir, ya era el día de hoy. Y estuvimos en mi casa trabajando con Gustavo en una producción creativa, musical, que vamos a ver mañana a la noche. En español, en italiano y creo que también en inglés. Me fui a acostar a las 6, nos levantamos con Paula, empezamos muy bien. Fuimos al aeropuerto y cuando íbamos a subir al avión, me dijeron que yo no podía subir porque no tenía pasaporte. Solamente se puede venir con DNI español, italiano o con pasaporte. Y en esto ya tenemos mucha experiencia nosotros. Los aeropuertos realmente es un lugar maravilloso. En primer lugar, porque es mi gimnasio preferido. Camino kilómetros y kilómetros adentro del aeropuerto. También corro cuando voy, ¿verdad? Me pongo en forma. La T4 yo la adoro. Entro y es como entrar al mejor gimnasio. Además, todos los que te atienden son muy amables. Llenos de amor, todos. Seguridad, la policía, la gente que está ahí en las compañías. Es una situación, el aeropuerto, llena de controles, de mirada, de tensión. Cada vez se va transformando en una medicina que me llega más profundamente al alma. Hace unos días también veníamos de Ibiza con Paula, llegamos al mostrador y nos dicen overbooking. Esa palabra es complicadísima. Creo que significa literalmente que la compañía se ha cagado literalmente en los clientes. Ese es el significado de overbooking. No nos importan los clientes. Hemos vendido más plazas de las que tiene el avión. Y con Paula dijimos, pero no hay ninguna posibilidad. Y el hombre le miró al compañero de al lado y dijo, ¿dónde está la capilla? Se puede ir a la capilla, ¿no? A rezar. Una iglesia que hay en el aeropuerto, divisa. Ay, no, cierto que ya la han quitado, porque no iba nadie. Pasaron meses que no iba nadie. La cerraron. Pusieron una tienda de ropa. Nos mandó a la capilla a rezar, a ver si Dios nos concedía el beneplácito de tener una plaza en el avión. El aeropuerto es un límite, es una frontera. Y toda la gente que va al aeropuerto está a punto de hacer un viaje. Cada vez que tomas la decisión de hacer un viaje, se empiezan a mover muchas cosas. A veces nos miramos con Paula la noche anterior y estamos así como removidos, así, incluso cabreados, mal humor, ¿verdad? ¿Qué nos pasa?
Uy, que tenemos que viajar. Puede que en un sentido viajar sea una experiencia maravillosa, irse a otro lugar, moverse, cruzar una frontera, ir más allá. Pero la situación de estrés, de tensión que hay en ese espacio en donde la gente está por hacer un viaje, hace 9 años, cuando comencé yo todo este periplo de viajar por todo el mundo, lo pasaba muy mal, realmente. Tengo 4 pasaportes llenos de sellos. Cientos y cientos de viajes. Ha sido realmente tedioso la experiencia. Y empezó muy mal. Pero luego me di cuenta de que esa línea fronteriza, ese moverme, ese viajar, era pura medicina para mí. Porque siempre puede pasar de todo. Y nunca se sabe qué puede pasar. Desde que sales de tu casa, no sabes qué puede pasar con el taxi, con las demoras, a veces llegas ahí 2 horas de cola para los controles. O sea, es una cosa impredecible. El aeropuerto es una locura. Y tengo que reconocer que es este justamente el trabajo profundo que puede hacer la conciencia en un individuo. Al menos estoy hablando de mí. La conciencia se encarga de eso, de transformar las percepciones distorsionadas que elabora la mente acerca de las cosas, las situaciones y las personas, para que se conviertan en comprensiones mucho más elevadas y trascendentes. Pero esto pasa con todo, puede pasar con todo. La conciencia tiene la capacidad de que esto pueda ocurrir con todas las cosas de tu vida. Y no estamos hablando de pensamiento positivo, de tomártelo bien. No, la conciencia no se dedica a que tú, antes que te lo tomabas mal, ahora te lo tomes bien. Eso no es conciencia. La conciencia apunta a la raíz de la situación. Que no te lo tomes ni bien ni mal. Porque la conciencia es esencialmente neutra, objetiva. No maneja adjetivos calificativos. No define. Solo observa. Después que, bueno, tenemos una larga lista de anécdotas que podríamos contar con Paula. Después que partimos del avión en Ibiza, como siempre nos miramos y dijimos, a ver, ¿por qué será? ¿Qué estará tramando la vida, verdad? Con nosotros. Quiero ir a casa. Pues no. Te quedas. Listo. Ya lo sabemos y ya nos hemos metido en esa frecuencia. Cogimos un taxi y dijimos, vamos a ir al hotel que fuimos la primera vez que fuimos, cuando empezamos con todo esto, hace como 8 o 9 años, fuimos a un hotel pequeñito que está frente a la playa de Salinas. Como es un hostal, lo han maquillado diciendo que es boutique, no sé, les ponen boutique.
Y cuando entramos, estaba precioso todo, ¿no? Primero yo entro para ver ese lugar y me dicen que no podía entrar. Una mujer, toda vestida de india, así, divina de blanco, me para en la puerta, no puedo entrar. No, yo quiero ver ese lugar, sí, pero tengo que esperar. Dice, me va a pedir PCR, ¿qué me va a pedir? Mascarilla. Se viene con una cosa así de sahumerio tremenda, a hacerme una limpia de aura, a soplarme. Ya está, puede pasar. ¿Tú lo viste? Estaba en el taxi, Paula, esperando a ver si había lugar. Nos quedamos en el hotel. Esa noche hubo un espectáculo de música india, mantras, cuencos. Era como una toma de ayahuasca. La gente cenando, un ambiente maravilloso. Y cuando me acerco allí, estaba Paula, creo que pagando, no sé qué estaba haciendo la mujer que estaba allí, que la gerente del hotel. Me dice, tú eres el hijo de Lian. Tú eres el padre de Lian. Qué maravilloso acto fallido. Acto fallido. Sí. Los lapsus siempre están sacando a la superficie, como el volcán, algo que está oculto. Y se trata de eso, de, entre comillas, haberme sentido como hijo de Lian por primera vez. Porque Lian siempre me dice, uff, toda la gente que me conoce, ah, tú eres el hijo de Alberto. Ah, me llegó, tú eres el papá de Lian. Y ahí la mujer estuvo hablando un largo rato, ¿verdad? De Lian. Y al final quedamos, hablamos mucho con esta mujer, quedamos a hacer un súper retiro en ese hotel. En noviembre, vamos a hacer un retiro para finales de noviembre, con concierto, con música, con medicinas. Está al ladito de la playa. Lo pasamos muy bien y esto es, una vez más confirmamos, no teníamos que viajar. No teníamos que quedar. Aparte, la conversación que hemos tenido con la directora del hotel. O sea, ¿verdad? Interesantísimo. Y es todo un grupo de personas que están en la isla en este camino. Todos, pero muchísimos. Es un misterio cuando la vida te sorprende con cosas que tú no decides. Y por otro lado, es un misterio cuando tomas decisiones que van en contra de los planes que tenías. Es decir, si tú no decides y decide la vida, siempre te lleva a un lugar asombroso, misterioso, encantador. Pero claro, eso va en contra de todo control. Y si tú decides, y no precisamente a favor de los planes que ya tienes mentalizados, sino decides a favor de ti, del aquí y ahora, de tu corazón.
es como que todo se complica. Se complica. Yo hoy venía en el avión meditando cómo quería desarrollar este módulo de escuela consciente sobre el despertar de la conciencia. Y parece metafísico lo que voy a contar, pero en el momento que tomo la decisión de hacer algo que nunca hice, estornudé. Y al otro minuto me empezó a venir un dolor tremendamente poderoso en la garganta, aquí, todo aquí. Un dolor que no podía tragar la saliva. Pero fue tomar la decisión que tiene que ver con la garganta, que tiene que ver con la comunicación. Que luego les contaré de qué se trata. Pero en ese momento, es instantáneo, el cuerpo somatizó. ¿Sabes qué? Soma es cuerpo. Somatizar significa el cuerpo se hace cargo de un movimiento psicoemocional que te está ocurriendo. Se hace cargo de esa decisión que en el fondo no aceptas, que en el fondo te complica la vida o que te confronta. El cuerpo dice, yo me hago cargo. Y la decisión que tomé es hacer este retiro y también módulo formativo, hacerlo por primera vez de una forma diferente. Lo único que quiero hacer, que es lo que siento hacer, lo que está en mi corazón desde hace años, es contarles una historia. O sea, lo único que quiero transmitir es un cuento. Y a partir de que cuente el cuento, o esta historia, que puede haber sido verídica, real o no, es una historia muy cortita. Es una historia que, si la leo, son unos minutillos, 3-4 minutos y leo la historia. Pero hace ya un buen tiempo decidí expandir esta historia. Hacer exégesis. Contar la historia e ir comentando todo el entramado de fondo. Arrojando luz a todos los detalles que aparecen en la historia. Y a partir de contar esta historia, que es la historia de un discípulo que se acerca a un maestro, sencillamente hacerle una pregunta. Así de simple. Y la pregunta que le hace es muy simple. Tiene que ver con querer comprender cuál es el secreto del despertar de la conciencia. Y yo tardé meses en meterme profundamente en la comprensión profunda de lo que estaba pasando en ese vínculo entre el discípulo y el maestro. Y empecé a escribir más y más detalles. Y cada vez que me meto en historia, escribo más detalles que puedo ver de lo que ocurrió en ese diálogo tan corto. Y
Y esa fue la decisión. Venía para hablar de muchísimas cosas sobre la conciencia. Y al final todo llegó al punto que digo, lo único que quiero hacer es contar esta historia. Pero es tan poderosa, es tan profunda, es tan significativa, que puede contener la verdad que quizás no puedas encontrar en ninguna parte. Y a partir de que contemos esta historia, a cada uno se le va a mover lo que se le va a mover. Van a surgir, así como fuegos artificiales, van a surgir preguntas, movimientos. Y además de la dificultad que tenía en la garganta, que ya se ha mejorado a base de medicinas tanto naturales como alopáticas. Adoro combinar las medicinas de la farmacia con todas las medicinas chamánicas. Me encanta. Venga de donde venga la medicina. Y hoy llegué y lo primero que me dieron ahí, no sé qué me dieron, tomé varias cosas, ya me calmó. Ahora un té divino de jengibre con limón, miel. Pero Miquela me dio la noticia que hoy no iban a estar todas las personas. Y nos reunimos con Miquela y con Paula y estábamos hablando de esta situación. Si empezábamos con la historia hoy, o si esperábamos que llegaran todos mañana. La decisión ya está tomada de que vamos a hacer de esta manera este retiro. Quiero que sepas, has venido a un retiro de Escuela Consciente, 3 días, a escuchar una historia de, vamos, media página del libro. Te puedes llevar todos los argumentos para pensar en una auténtica estafa. La decisión ya está tomada. Ahora toca ver el momento. Si es hoy o si es mañana. Yo pedí antes de venir que dieran ayahuasca a todos. Como regalo de bienvenida. No sé si han dado ya. ¿Sí? ¿Pequeñita o bien? ¿Eh? Mediana. Pero van a dar más después. Perfecto. Entonces dejamos la historia para mañana que estamos todos. Es divino crear este clima de no saber, de incertidumbre.
Como si me dijeras, y podrías decirlo, este hombre no tiene las cosas claras. Exactamente. Nunca tengo las cosas claras. Y desde que llegué aquí, entré en este conflicto interno de ver qué hacía. ¿Por qué quieres escuchar la historia? Sabeli, Sadik, si la puedes escuchar mañana. Es posible cargar con la expectativa 24 horas. Y en este momento estoy haciendo uso de la conciencia para poder observar qué estoy pensando respecto al asunto. Si yo vengo aquí a hablar de lo que es esta posibilidad maravillosa del despertar de la conciencia, y no estoy en algún punto en la posibilidad de utilizar la conciencia para poder verme a mí mismo. Esto, yo te lo aseguro, esto es la mayor estafa a la que has estado. Que cualquier persona que hable de conciencia no puede hacer uso de ella. Que cualquier persona que se atreva a hablar de la conciencia no tenga la posibilidad de mirarse a sí mismo a través de la conciencia. Es una auténtica estafa escuchar a alguien que hable de conciencia cuando en el fondo su vida está regida por la identificación y el condicionamiento. En este momento estoy observando mis propios pensamientos respecto al asunto en cuestión. Si empezamos hoy con la historia o mañana. Y estoy observando dentro de mí y no tengo pensamientos, no tengo opinión. No tengo un sí, no tengo un no, no tengo argumentos. Antes de venir los tenía, después de haber escuchado a Miquela. No, después de haberte escuchado tenía argumentos para decir sí. Pero ahora es como que estoy trascendiendo esos argumentos y no sé. Solo puedo decir que me siento muy a gusto en este estado de no saber cómo continuar.
y que cada día enfrentarme al no saber lo que me va a ocurrir, no saber cómo van a ser las cosas, ese encuentro cotidiano con ese no saber despierta más y más la conciencia. Si alguien me preguntara, ¿la conciencia se puede ir despertando poco a poco, más y más? Definitivamente sí, porque lo vivo en mi vida. ¿Y cuál es el secreto? Poder interactuar con el hecho de no saber nunca nada. Como si la conciencia dependiera de que te atrevieras a entrar en contacto con todas las cosas, las personas y las situaciones sin saber. Si sabes, se duerme la conciencia. Si ya sabes, los conocimientos te hipnotizan. Si ya sabes lo que va a ocurrir, caes en el pozo profundo de la ignorancia. Saber lo que va a ocurrir es la ignorancia más soterrada que existe. Estar en paz y en armonía. Con el hecho de no saber. Tanto se ha hablado de la gracia divina. Para mí el significado de la gracia divina es el estado de gratitud que surge del corazón por mirar al futuro sin saber lo que va a pasar. Es dar las gracias de manera anticipada, preventiva. No sé qué va a pasar, pero yo doy las gracias. Eso es vivir en un estado de gracia. No sé qué voy a decir, no sé qué voy a decidir. No sé qué voy a responder. Y si me permites, te quiero hacer una pregunta personal. ¿Qué es lo que quieres saber? En este momento hay un volcán en España, en una isla. Desde hace un par de semanas, todos los días veo las noticias para ver qué está pasando con el volcán. Pero en realidad no me interesa qué pasa con el volcán.
Me interesa ver qué está pasando con las personas, la reacción que están teniendo con el volcán. Sobre todo la gente que está controlando científicamente todo esto. Todos los días lo dicen. No sabemos qué va a pasar. Expertos, todo el mundo. ¿Cuándo va a parar? No se sabe. ¿Va a haber más rompimiento de la... ¿cómo se llama? Como chimeneas que se abren. ¿Va a abrir más cráter para sacar lava? No lo sabemos. ¿La lava va a llegar al océano? No se sabe. Viene la lava por aquí, desalojan todo un pueblo, si la lava por ahí, va para allí. No sabíamos que iba a ir por ahí. No saben nada. Es impredecible. Es un ser vivo que no está pensando lo que tiene que hacer. ¿Qué haces si interactúas con un ser vivo que no piensa lo que tiene que hacer? Que se deja llevar estrictamente por su propia naturaleza profunda, natural, esencial, pura, auténtica. Te conviertes en un volcán. En un momento determinado, el volcán, una de las lenguas de lava del volcán, apuntó para, vamos a decir, la parte más sagrada de la isla. ¿Dónde está la iglesia? Una iglesia de 500 años de piecha de piedra, una reliquia, una cosa. Claro, impensable. ¿Cómo? Tenemos que hacer algo, dijeron. Pusieron en marcha todo un operativo con las maquinarias más pesadas, hacer zanja por aquí, zanja por allí, para que la lava discurra por allí, para salvar la iglesia. Vamos, era como hacerle así. 30 camiones, excavadora. El volcán. Hormiguitas. No hay forma de parar eso. La naturaleza es divina, es poderosa. No hay ninguna obra de ingeniería que se pueda hacer para parar semejante impulso natural. ¿Qué poder tiene lo natural? Lo espontáneo. Lo que no se piensa. Por eso hago la pregunta y la apunté aquí y la hago en serio, es personal. ¿Qué es lo que quieres saber acerca de tu vida? ¿Hay algo que te interese saber acerca de ti? Por ejemplo, ¿quieres saber si tu novia te va a dejar o no? ¿Si vas a conseguir la persona que quieres para tu vida o no? Si vas a llegar a fin de mes o no con el dinero que ganas, ¿qué quieres saber? ¿Qué va a pasar con mi hija cuando sea grande? ¿Qué va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué quieres saber? ¿Dónde vas a construir la casa?
¿Qué vas a desayunar o comer mañana? ¿Quieres saber? Llamamos al chef. Recién cuando llegué le dije a Rafa, le digo, ¿hay algo para comer? Pues no comí en todo el día, nada. Absolutamente nada. Y empezó a querer decirme todo lo que tenía para comer. Digo, no, no quiero saber. Yo solo pregunté si hay algo. Sí. Y me pillé a mí mismo. No pude aguantar. Venía aquí, necesitaba saber si había algo para comer. ¿Para qué? ¿Por qué no venir tranquilamente aquí a hacer lo que tengo que hacer? Termina y ya veremos, ¿no? Si hay, no hay. ¿Por qué querer saber? ¿De dónde viene esta enfermedad? No sé si más del 90% de la gente que hemos atendido, estamos hablando de miles y miles de personas, vienen con la necesidad de saber qué les va a pasar después que tomen ayahuasca. Quieren saber. Y todos los que hemos hecho nuestros procesos con ayahuasca, sabemos muy bien que eso es imposible. Es como preguntar al volcán, ¿qué vas a hacer mañana? Hace 4 días el volcán se apagó. Y todos dijeron, sí, no, porque este tipo de volcán pasa así, que erupciona mucho, pero de repente, ¡pum!, se para. Se paró en seco. Uy, qué alivio. Al otro día, 10 veces peor. ¿Qué va a pasar con el volcán? No hay nadie que dirija. El nivel de intensidad, ¿cuánto va a tardar? Nadie, es un misterio. ¿Qué es lo que quieres saber? Si la persona que amas te ama, si la persona con la que estás te va a dejar, no te va a dejar, ¿cuándo te va a dejar? Si te va a dejar por otro, por otra, ¿qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber lo que quieres saber? Mañana nosotros también tenemos overbooking. Pero no vamos a dejar a los pasajeros afuera. Van a entrar todos los que quieran venir. ¿Verdad? Y me preguntaban estos días, ¿cómo vamos a hacer para recibir toda la gente que quiere venir? Yo lo único que decía es entrega total. Por favor, entrega total.
Amor en lo que hacemos. Aceptación de lo que nos toca. Trascendencia a todos esos detalles que aparecen en la vida que parece ser que a lo mejor puedas estar incómodo, que no es como tú querías. ¿Quieres saber cuándo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo vas a acabar cuando seas viejo? ¿Qué te interesa saber? Porque el nivel de intensidad del querer saber define a la perfección el nivel de intensidad que tiene la enfermedad mental. Uno de los medidores de la neurosis humana es el nivel de interés que tienes por saber. ¿Qué es lo contrario a querer saber? No es precisamente no querer saber. Lo contrario a querer saber es confiar. ¿Y qué es lo contrario a confiar? No es desconfiar. Es querer controlar. ¿Y qué es lo contrario a querer controlarlo todo? No es precisamente no querer controlarlo todo. Esto es un juego de palabras. Lo contrario a querer controlarlo todo es fluir. ¿Y qué significa fluir? Literalmente. Tú le preguntas al río que está fluyendo. Eso es muy interesante, el gerundio. Es un verbo activo en el aquí y ahora, en un eterno presente. Tú le preguntas al río, ¿qué haces? Te dice, estoy fluyendo. ¿Y qué significa que estás fluyendo? Que no sé a dónde voy. ¿Y qué significa eso de no saber a dónde vas?
significa que todos los lugares por donde tenga que pasar es donde voy a pasar. Todos los paisajes con los que me encuentre son los que debo conocer, sea lo que sea. No saber significa estoy abierto a que la vida me entregue todo lo que me tiene que entregar. ¿Por qué no decido yo? Mi vida está en manos del mismo destino. Esta mañana a las muy temprano, cuando me desperté a las 6 de la mañana, recibí un mensaje de nuestro abogado en Turquía. Bueno, abogado y asesor. Como no entiendo turco, voy a... aquí está. Traductor del turco al español. Me mandó un texto precioso de Rumi. Todo lo que tenga que ver con el sufismo, Rumi, los derviches, está profundamente metido en nuestro método. Y esa es una de las razones por la cual decidimos ir a Turquía, instalarnos, tener empresa, abrir una casa allí. Es un país maravilloso con una historia espiritual tremendamente rica, profunda. Conté hace un par de semanas la historia de Rumi cuando él cayó en shock por haberse encontrado por primera vez con un maestro. Él escribió cosas maravillosas y Ahmed me mandó un texto esta mañana que me conectó profundamente. Mevlana Rumi dijo: no es fácil ser vela. No es fácil ser una vela. Porque te tienes que quemar completamente para poder dar luz. Para hacer luz, no tiene que quedar nada de ti. Si quieres ser una luz que ilumina, tienes que haber decidido quemarte por completo. Tienes que haber decidido acabar contigo.
para que toda tu existencia se transforme en una luz. Y esas fueron las últimas palabras que dijo Buda antes de morir. Sé una luz. Para tu propia vida, para tu camino. Sé una luz. Esto que está ante nosotros representa figurativamente aquello que es la conciencia. Con el minúsculo, pequeño, insignificante hecho que una sola luz se encienda. El fenómeno se convierte en un desencadenante inevitable. Desencadenante inevitable. No lo puedes parar. Porque la luz se contagia. Y lo más bonito, cuando las luces se empiezan a encender, es que ninguna luz hace sombra a la otra luz. No existe la envidia, los celos, la competencia, la comparación. Porque si la luz está encendida, ya estás por encima de todo. Ser una luz significa que has tomado la decisión de acabar contigo mismo. Y para terminar y poder continuar con la experiencia enteógena de esta noche, te quiero hacer la pregunta para que medites, para que profundices. Porque sobre la base de la respuesta que puedas encontrar, vamos a continuar mañana por la mañana. Y es algo que mañana me gustaría preguntarle uno a uno, a todos los que están aquí. ¿Qué estás viendo a raíz de que la luz está encendida?
que has comenzado a ver en el momento que tu luz se ha empezado a encender. Cuando se enciende la luz, ¿qué es lo primero que ves? Como dije cuando comencé, y así vamos a terminar. He utilizado una cantidad determinada de palabras en esta primera sesión. Más o menos son 3.000, 4.000 palabras que he utilizado. Pero el lenguaje me ha utilizado a mí. Para que pudiera llegar a tu corazón un determinado mensaje que tú vienes creando hace mucho tiempo dentro de ti. Y la conciencia nos ha utilizado a todos para que esta noche se sigan encendiendo luces en cada una de las personas que están aquí. La luz de la conciencia ilumina el camino hacia el amor.